Dije al asumir esta segunda gestión de gobierno que el desarrollo se basa en cuatro ejes que están estrechamente relacionados, cuya concreción fundamental para cumplir con lo que nos propusimos: educación, salud, seguridad y disminución de la pobreza. Respecto del área educativo, al inicio de la gestión anterior, entre los desafíos que aparecían en el horizonte, se destacaba la necesidad de darle a la provincia una nueva ley de educación. La ley sancionada no quedó en declaraciones, se concretó en acciones y en inversiones que permiten dar cuenta hoy de las mejores condiciones para la educación en esta provincia. La inversión en educación pasó de 420 millones en el 2007 a más de 1.700 millones en el 2012, lo que implica cuadruplicar el presupuesto educativo en 5 años. Con todos estos datos, teniendo los mejores sueldos del país, porque Santa Cruz y Tierra del Fuego, que están por sobre nosotros, evidentemente tienen precios más altos, naturalmente, en todos los insumos. Cuando hemos destinado todo este esfuerzo a la educación, evidentemente nos encontramos con una medida de fuerza que consideramos fuera de lugar, si bien los gremios tienen derecho a hacerlo. Pero evidentemente tiene que tenerse en cuenta a nuestros niños y jóvenes, que son los destinatarios de la educación, y no se puede educar con docentes ausentes.